Hola Jordi, què tal? Bona tarda. Quan es va fer el sorteig ja fa dos mesos, es parlava de qui podia ser el favorit en aquesta eliminatòria. No sé si tens la sensació que dos mesos després l'equip ha anat millorant i que aquesta bona ratxa de resultats en aquest inici d'any us fa arribar amb molta confiança per poder fer un bon resultat demà. Gràcies. Hola, bones. Sí, és veritat que hem millorat moltíssim respecte a fa dos mesos o tres mesos i les sensacions de l'equip són molt bones, però crec que en aquestes eliminatòries no hi ha favorits i també hem de tenir en compte que serà un partit difícil amb un grandíssim rival i també està l'anada i la tornada i també hem de preparar els dos partits amb moltíssima intensitat. Tor per Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio. Què tal, Jordi? Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio. No sé si enteneu des del vestidor que a vegades en aquesta prèvia contra el Paris Saint-Germain se us ha pogut faltar un punt al respecte. Ho dic perquè tothom sempre ha assenyalat el PSG com a gran favorit. Gràcies. Bé, són opinions, no?, de la gent. Tenim que respectar tot tipus d'opinió i es veurà en el terreny del joc si són favorits, si són millors o pitjors. Jo crec que tenim que demostrar-ho al camp, al terreny del joc, i després ja veurem qui és el favorit o el que ha guanyat l'eliminatòria. Marta Ramon, RAC1. Hola Jordi, hem vist Gerard Piqué entrenar-se amb vosaltres, amb el grup, ha treballat molt per recuperar-se i fer possible ser davant el Paris Saint-Germain en aquesta anada. Quines possibilitats li doneu a Piqué per ser titular i què representa per vosaltres poder recuperar un jugador tan important a l'eix de la defensa? Sí, és una peça fundamental a l'equip. Crec que és un jugador importantíssim, amb una trajectòria de fa molts anys molt bona i un jugador, a més de lo futbolístic, l'ambient que crea el vestidor crec que és molt important i crec que és un jugador, com he dit abans, molt important per l'equip. I aquesta decisió serà el míster el que digui si té que jugar o té que esperar, però crec que hi ha jugadors també importants que amb menys experiència que Gerard, però que ho estan fent molt bé, i esperar el que decideixi l'entrenador, en aquest cas Ronald. Adrià Albets, Cadena SER. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. En directo para el Getty Jugas de SER Cataluña. Ha dicho varias veces Ronald Koeman que le parece una falta de respeto que el Paris Saint-Germain hable tantas veces de la posibilidad de fichar a Leo Messi. Quería saber si eso en el vestuario también os molesta, si os ha picado que el Paris Saint-Germain hable tanto de esta posibilidad de fichar a Messi. Y ya que tú eres uno de sus mejores amigos en el vestuario, si tú también tienes dudas sobre lo que va a hacer en el futuro o tienes claro que se va a quedar. Bueno, si lo tuviese claro tampoco lo diría abiertamente, pero creo que Leo ya lo dijo en su día, que la intención que tenía, pero hoy en día creo que está comprometido al 100% con el Barcelona. Quiere hacer una gran temporada con su club de toda la vida, que es el Barcelona, y a partir de ahí, ojalá que podamos ganar algún título y ya que Leo decida a final de temporada. Pero si es falta de respeto, no lo que decían, lo que digan los otros jugadores o diferentes clubs, sinceramente no le prestamos atención dentro del vestuario y al final, como he dicho antes, hay muchas opiniones, la gente habla mucho, pero la última palabra la tendrá Leo en su día, cuando toque, ¿no? Elena Condis, Cadena COPE. Hola Jordi, siguiendo con este tema, Elena Condis de la Cadena COPE, dices que la última palabra la tendrá Leo. Quien mejor se entiende con Messi en el campo eres tú. ¿Sería una tragedia que se fuera del Barça para ti desde tu punto de vista final de temporada? Y no sé si hay alguna manera en el vestuario para convencerlo de que lo mejor es quedarse.
Bueno, la decisión que tome creo que será bien pensada, será bien meditada y al final será una decisión que él creerá que es la mejor para él. Yo personalmente te puedo decir que, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Soy muchísimo mejor jugador cuando está Leo en el campo que cuando no está. Igual que yo, creo que piensan todos los compañeros. Nos estaríamos engañando si pensamos que sin Leo el equipo es mejor. Creo que no. Estoy seguro de que no, que con Leo somos mucho mejores y mucho más fuertes. Y ojalá que por el bien de todos los compañeros pues se quede muchos años más en el Barcelona, pero eso es una decisión del jugador, en este caso de Leo, y bueno, habrá que respetarlo, tome la decisión que tome. Pero ya te digo que su idea y su mentalidad ahora mismo está en su cabeza, está en el Barcelona y eso se ve pues con las ganas que juega cada partido y las estadísticas que está haciendo este año también, ¿no? Alfredo Martínez, Onda Cero. Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Alfredo Martínez, Onda Cero. Yo quería preguntarte por la ausencia de Neymar, lo conocéis perfectamente, también la de Di María. ¿Hasta qué punto es un alivio? ¿Hasta qué punto también es una carga para el Paris Saint-Germain no contar con Neymar? ¿Equilibra la eliminatoria? Además, recordarás que fue el gran protagonista del 6-1. ¿Para vosotros la baja de Neymar es significativa y muy importante? Sí, no te voy a engañar. Personalmente creo que es mejor que no jueguen jugadores como Ney en el equipo contrario. Creo que es una baja importante para ellos y bueno, también la de Di María, que creo que es un grandísimo jugador. Creo que tanto defensivamente como ofensivamente aporta mucho a su equipo y bueno, está claro que el PSG pues tiene jugadores importantes también, que seguro que la gente que bueno, entre por ellos pues tiene incluso el mismo nivel o bueno, parecido, ¿no? Creo que va a ser una eliminatoria bueno, disputada, que se va a definir por pequeños detalles y bueno, tenemos que estar muy atentos, juegue quien juegue. También nosotros tenemos muchas bajas, importantes sobre todo, y de grandes jugadores, pero creo que también pues, la gente que está entrando lo está haciendo muy bien y bueno, eso nos tiene que dar confianza para hacer una buena eliminatoria contra ellos. Pero bueno, creo que sí que son importantes sus bajas y ojalá que podamos aprovecharlo, ¿no? Alejandro Segura, Radio Marca. Hola Jordi, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para el Reparting Joc de Radio Marca. No sé si da la sensación que la temporada la empezasteis un poquito irregular, el 2021 lo habéis empezado quitando el partido de Copa contra el Sevilla como un tiro. Da la sensación de que os empezáis a creer a Ronald Koeman, al míster. No sé qué ha cambiado en estos meses. Ronald Koeman como entrenador del Barça, porque da la sensación de que tal y como acabó la temporada pasada y como estáis ahora, han cambiado muchas cosas. Gracias. Bueno, la idea del míster siempre ha sido la misma, ¿no? Está claro que vino gente nueva, mucha gente nueva, y no es fácil, ¿no? Creo que somos los mismos que empezamos, que ahora mismo pues estamos en buena dinámica, pero sabiendo que si no estamos al 100%, pues nos puede ganar cualquier equipo y estando aún incluso al 100%, pues vamos a tener dificultades en ganar porque ahora se ha igualado todo y va a costar muchísimo más. Pero creo que el míster está haciendo un buen trabajo, tanto con la gente que llevamos más tiempo como con la gente que acaba de llegar aquí al club. Y bueno, intentar pues seguir jugando bien, seguir ganando, que es lo que importa para a final de temporada pues conseguir los máximos títulos posibles, sabiendo la dificultad que conlleva esto y ahora más, pero con la misma ilusión de siempre, ¿no? Joan Puquí, Mundo Deportivo. Sí, hola Jordi, bon dia. Hola. Pels jugadors que deu estar al 2017, és un partit a la plantilla del 6-1, és un partit amb un especial per vosaltres? Bueno, té moltíssima importància, però bueno, no crec que sigui especial, no? Crec que és un grandíssim rival. És veritat que vam fer una remuntada molt, molt bonica per, bueno, per la nostra afició, pel club, però bueno,
Crec que és un partit molt diferent, una eliminatòria diferent i segur que ara no estarem amb el suport de la nostra afició, però des de casa segur que la gent està amb nosaltres i intenta fer molt bon partit d'anada i després el de tornada, no? Però segur que serà igual de difícil que l'any 2017. Laura Brugués, TV3. Hola, bon dia, Jordi. Ara feia referència al públic. Ara no hi ha públic als estadis. En aquest sentit, aquestes eliminatòries i una de tan transcendental com és aquesta amb el PSG, us és igual jugar primer a casa i després a fora en no haver-hi públic o haguéssiu preferit jugar a casa a la tornada? Bueno, a mi m'agrada més jugar la tornada a casa, però com tu dius, ara sense públic, pues... més o menys és el mateix, no? Crec que amb el suport de l'afició, per mi és important i m'agrada més jugar la tornada a casa, però bueno, crec que ara mateix s'igualen aquests aspectes i després pues, bueno, veurem què era el millor, però ara toca jugar així i esperar que sigui una eliminatòria molt, molt agradable per nosaltres, no? Àlex Pintanel, Gol. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes, Alex Pintanel de Gol. Yo te quería preguntar, decías antes que Leo Messi os hace mejores a todos. Visto el rendimiento en este 2021 y que el equipo está yendo de menos a más, con la liga complicada, hay que remontar en Copa. No sé si todas las aspiraciones o el equipo lo focaliza todo en poder llegar lo más lejos posible en esta Champions. Gracias. Bueno, estábamos vivos en todas las competiciones. Es verdad que en Liga pues, la diferencia es bastante grande, pero creo que estamos haciendo una buena Liga desde hace dos meses, más o menos. Luego en Copa, es verdad que es un resultado pues, negativo para nosotros, un 2-0, pero bueno, ya lo prepararemos cuando toque de la mejor manera posible, aquí en nuestro campo. Y bueno, luego en Champions pues, estamos... ahí, ¿no? Creo que bueno, va a ser una eliminatoria muy ajustada, muy bonita para el espectador y que ojalá podamos salir vencedores. Pero, como he dicho antes, sabiendo la dificultad que hay hoy en día, creo que todos los equipos están, ya se conocen todos, nos conocemos todos, el nivel está muy ajustado en todos los equipos y bueno, ojalá que podamos pues, levantar algún título este año. Sabiendo la dificultad que hay, ¿no? Pero la ilusión del equipo y lo que bueno tenemos que hacer todos los jugadores es intentar pues que el Barça esté lo más alto y ojalá que bueno sea así, ¿no? Farem las dues últimes preguntes. André Linares i ESPN Brasil. Hola Jordi, ¿cuáles son las diferencias o similitudes de aquel París de hace cuatro años para este que ha sido finalista de la última Champions? Gracias. Bueno, la idea creo que es la misma. Es verdad que han venido jugadores muy importantes, de muchísima calidad, pero creo que estos últimos años el PSG pues, se ha reforzado bastante bien. Con grandísimos jugadores y es un equipo pues a tener en cuenta en todas las competiciones, especialmente también en la Champions, que el año pasado pues quedó finalista, subcampeón y bueno, como he dicho antes, pese a las bajas, seguro que nos van a plantear un buen partido y va a ser dificilísimo, ¿no? Y última pregunta, Sergi Ninou, RKB. Hola Jordi, jo et volia preguntar quin consideres que és el principal argument que pot tenir el Barça per pensar que pot eliminar el PSG. Ho dic perquè hi ha una mica l'entorn de pessimisme respecte a aquesta eliminatòria, per tant, tu què diries a la gent que no ho veu gaire clar? Quin és el gran o grans arguments que teniu? Gràcies. No, crec que tenim que ser un equip, no? Tenim que atacar tots, defendre tots i després pues, intentar tenir les ocasions que tinguem, pues, intentar fer gol, però i també defensivament pues, està bé, no? Crec que la importància de ser un equip és vital per aquestes eliminatòries i sobretot en Champions, no?